Aquí en las prácticas tradicionales nuestras era como si la gente común y corriente tuviera el estatus de esclavo porque no podía hablar o su palabra no era escuchada. Desde el momento en que las nuevas tecnologías permitan que cualquier ciudadano con un aparatico de Internet se convierta en emisor al mismo tiempo que en receptor, ya eso da un gran cambio a los esquemas democráticos y hace que la democracia se pueda fortalecer. No digo que de hecho se fortalezca, pero sí que se pueda fortalecer. Esa es la primera consecuencia positiva que yo le veo al debate sobre periodismo ciudadano. Pero hay una segunda que nos concierne particularmente a los periodistas. Nos ha hecho caer en la cuenta de que estábamos dedicándole mucho tiempo y mucha energía a tareas que no son específicamente las nuestras, las de los periodistas, sino que son tareas que puede cumplir cualquiera. Cuando uno ve en los noticieros, algunas veces que abren el noticiero con la imagen que se tomó con una camarita, o que se tomó con la fotografía que se tomó con un celular, dice, ¿y el periodista qué? Es que el periodista no está específicamente para ese tipo de tareas. El periodista tiene que cumplir una acción mucho más inteligente, que es primero interpretar, después contextualizar, examinar antecedentes y particularmente proyectar, de modo que el receptor de su información sea alguien que entienda qué es lo que está sucediendo, porque si entiende lo que está sucediendo, está en capacidad de participar. Gran parte de los problemas electorales que tenemos en nuestros países latinoamericanos se derivan de que el votante no entiende qué es lo que está haciendo. Lo único que entiende es que alguien le pagó y él ni sabe quién es el que va a elegir ni nada. El periodista es quien está encargado de hacer entender. Y esa es una tarea que no se estaba cumpliendo. En las redacciones predominaba el criterio de que lo mejor era el que tenía la exclusiva. Y la exclusiva fue una forma de periodismo que lo disminuyó, redujo su capacidad, su posibilidad. Ahora, cuando hay mucho reportero ciudadano que está de pronto en los sitios en donde ocurren las noticias, está bien que ellos cumplan esa tarea, pero es que esa no está invadiendo lo que es la tarea del periodista. El periodista es el que hace entender. Y ese hacer entender es todo un ejercicio profesional que demanda un trabajo muy especializado y de mucha reflexión y pensamiento por parte del periodista. De modo que hay esas dos consecuencias en la consideración de lo que es el reportero ciudadano. Tenemos allí bastantes preguntas que van a ir surgiendo después de que conozcamos la mirada de cada uno, pero por lo pronto le planteo la que tiene que ver con describir la realidad en 140 caracteres. Digamos, esto no nada más para los ciudadanos que tienen la posibilidad, sino también los periodistas y los propios actores políticos están utilizando ese recurso. Transmitir en la inmediatez y transmitir en un formato que nos condiciona bastante. 140 caracteres para explicar, para dar a conocer más que explicar la complejidad. Su mirada también sobre la influencia de esta nueva plataforma de difusión periodística. Hay personas que están muy preocupadas por el embellecimiento del lenguaje a través de esa prisa. Y algún expresidente nuestro en Colombia utiliza con mucha frecuencia el Twitter y desde luego la redacción es fatal. Es un verdadero desastre con el idioma, con la sintaxis, con la manera de comunicarse. Pero es la información instantánea que sería algo perjudicial para la sociedad si se queda sin ampliación. Es decir, si yo doy un mensaje de Twitter, yo estoy obligado a ampliarlo, porque el pensamiento no se puede reducir a los 140 caracteres. Es necesario que haya una ampliación del pensamiento, una contextualización, de modo que sea un pensamiento inteligente. Como instrumento, es válido si es complementado con otros instrumentos. Si se va a utilizar solamente eso,
entonces vendría a darse el fenómeno que en política ha resultado reduccionista, consistente, en que recuerden ustedes lo que eran las campañas políticas cuando los candidatos tenían que exponer su programa en una plaza pública y se veían obligados a presentarlo en extenso y con todos los detalles. Cuando después llegó la televisión y los candidatos únicamente se sientan para que los maquillen y después ellos puedan hablar durante 30 segundos, ¿qué es lo que presentan? ¿Presentan algún programa? No, presentan propaganda. Entonces, la reducción del mensaje en los medios de comunicación a los términos de propaganda es una verdadera mutilación del pensamiento, porque el mensaje no puede estar reducido a las medias verdades de la publicidad. Tiene que ser expresado plenamente, y la palabra sí lo exige, que esté explicándose a sí misma, de modo que haya una comprensión por parte de los receptores de la información, que es la otra parte. Esta primera es reducida al mensaje en sí mismo. Pero luego, ¿qué es lo que queda en la mente de las personas? Y la mente de las personas no capta lo que es, por ejemplo, un programa político que está presentado en la sinopsis extrema de un mensaje publicitario. Hay que tener en cuenta que la publicidad es verdad a medias. Y en materia política, la verdad tiene que presentarse completa y desnuda, sin adornos, los adornos propios de la publicidad. Yo creo que no es tanto problema de las nuevas tecnologías, sino del uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías. Y por ejemplo, allí una tercera pregunta y después paso a la que me hace llegar la audiencia. Hemos visto que numerosos medios reconocidos, medios de referencia, han abierto en su portal de internet una parte del menú que dice reportero ciudadano. Están invitando a que los lectores, los suscriptores, manden su propia cobertura de las noticias. ¿Qué podría estar propiciando precisamente esta plataforma abierta por medios de referencia en el sentido de hacia dónde va nuestro periodismo? Sí, desde el punto de vista de los gremios comienzan a temer que les montaron competencia. Y me parece que es un pensamiento bastante mezquino. No, está bien que los reporteros ciudadanos, es decir, las personas que tienen imágenes que no se han podido captar por parte del reportero profesional, sean imágenes que se muestren. Más aún, está muy bien que los ciudadanos tengan oportunidad de expresar su pensamiento. Ya conocemos los programas que hay en algunos medios de comunicación en que el ciudadano común y corriente puede comentar las columnas o las noticias. Y si hay algo apasionante es leer esas reacciones que en ellos se producen. Lo que pasa es que eso en este momento está siendo utilizado emocionalmente por ellos. Y a veces hay unas reacciones que uno dice cómo publican esto, no solo por el lenguaje, sino por la emoción con que se dice y lo dicen de modo que agravian a las personas. Pero ese es un proceso de educación que se tiene que dar para que se aprenda a utilizar este medio de expresión. Ahora, cuando se invita a esos reporteros ciudadanos a que manden sus contribuciones, se está abriendo una ventana para que los receptores comunes y corrientes de la televisión puedan ver otra dimensión de los hechos, que es esa dimensión espontánea, fresca, tranquila del ciudadano común y corriente.